país, este programa de todos ustedes. Un gusto enorme estar en este día miércoles, mitad de semana nuevamente. Ya estamos con Jorge, Cintia. Bueno, espero que ustedes estén bien, tanto como yo. Mate, ¿dónde empezaré, Cintia? ¿Cómo estás? Por ahí te leí. Demasiado lindo. Ya está el día aquí en el sur del país. En gran parte del territorio se siente una temperatura muy agradable. Algunos dicen está ideal para el mate. Otros, sin embargo, no dejan el tereré, así que... Acá tenemos una variedad, te he visto allá. Exacto. Vos estás tomando mate, ¿verdad? Mate todo el día. Andrés también, solamente también. ¿Tereré? También mate todavía. Ah, el único que le gusta tereré hasta ahora parece que soy yo. No pasa por la cuestión del gusto. A mí también me gusta el tereré, pero digamos que vamos con el mate de la mañana. Necesitamos ponerle un intermedio. Sí. Sí. Pero como estamos a full, entonces no podemos ponerle el intermedio, el famoso tererupa. Entonces continuamos con el mate todavía. Exacto, eso pasa bien. Si yo que estoy en la calle, pues no, es una rutina diferente. Ahí es diferente, resulta ¿usted que salir... hace su parada para el tererupa o no? Sí o sí. 0986-153-410. Habilitamos este número para que nos llamen. Nos llamen, digo, no. No mensajen. No nos llamen. Ahí nos escriban. Bueno, arrancamos con esta cortina musical. Alzamos un ratitito a Alberto de esa cortina. Las siete notas musicales de Emiliano R. Fernández, que nos remonta un poco allá por el año 1930. Esta es una... Emiliano R. Fernández tiene la particularidad de que mucha de su obra, o la mayoría de su obra, tiene una historia siempre particular. Uh-huh. Esta es la historia que lleva un poco a ponerle como protagonista a la Zulmita. Zulmita, que había escrito una música también que se titula La voz del ausente. Uh-huh. Emiliano R. Fernández, fiel a su estilo, viene esta mujer, ojentuja, la Emiliano y guapo interesa, viene y justamente le conoce en 1930 y alguito, y luego de amores y desamores va a su país, regresa, do topa veisma la Emiliano, estáis por ideisma la Lucas Toledo. O desaparece, ya estaba por otros rumbos, por otros amores, decía la historia. Entonces le escribe la canción La voz del ausente. Entonces él compone también una canción, Las siete notas musicales, y para estar un poco en la jerarquía de lo que escribe Zulmita, porque escribió con un guaraní bastante nutrido también. Entonces escribe Siete notas musicales de Emiliano R. Fernández, que es una de las emblemáticas canciones y que justamente es nuestra cortina musical para arrancar nuestra entrega de C9N País en esta mañana desde la ciudad de Encarnación, donde vamos a compartir muchas informaciones. Y sobre todo también en contacto directo con nuestros televidentes de todo el territorio nacional, sí. Lucas, porque habilitamos nuestro mensajero para que la gente se ponga en contacto con su video, con su fotografía. La trivia de hoy queremos saber, vemos las calles de Encarnación lleno de baches, lleno de aguas hervidas, sí. El trabajo de, Dios mío, es SAP. No podemos seguir así, agujereando el asfalto y dejando así como está. Aparece, ¿no? ¿Sabes qué? Por arte de magia aparece un nuevo bache en Encarnación. Y yo sé que también en el resto del país lo mismo. Entonces, 0986-153-410 pueden enviar sus reportes de dónde están enviando primeramente. Y por supuesto, si es que hay baches, si es que hay... En este caso, aguas servidas, también de la SAP. Y todas esas situaciones estamos desarrollando hoy acá en C9N País. Una incomodidad que se da y también, ¿qué es lo que busca cuando una situación como esta se presenta? Lucas es el responsable, yo le llamo a Lucas, me da un retorno. Pero Ape la oicuagina es que nos tiramos la famosa denominación nuestra de tirarnos la pelota, sí. ¿Verdad? Pero vemos que hay carencia de agua en algunos barrios, en algunos sectores, pero sin embargo estamos viendo pérdidas en miles y miles y miles de litros en algunos otros puntos. Entonces también habilitamos este mensajero para que la gente pueda hacer su momento de catarsis a través del mensaje, su reclamo, y por supuesto que a partir de la misma también se pueda tomar como que un referente de qué punto es y el que pueda solucionarse acerca de, bueno, señor Aarón Botita, porque hay lugares que incluso personas no están pudiendo salir de sus casas porque se creó una pequeña laguna. Y lo importante es dar a conocer esta situación para que nuestras autoridades también tomen conciencia y se informen sobre la situación real que se da en cada una de las ciudades del Paraguay y se pueda accionar al respecto, ¿verdad? Tenemos nuestro título, Lucas. Exactamente. Estos ¿Por, son algunos ¿por dónde arrancamos? De los temas que vamos a estar desarrollando. Estaremos hablando hoy de la declaración de alerta sanitaria por dengue. Esto en el departamento de Misiones. Mira, fíjate, Misiones es un departamento cercano al departamento de...
de Itapúa. Hablamos de un distrito que no tiene tanta población, pero que de repente se ha dado esta declaración de alerta sanitaria por los casos confirmados de dengue, y vamos a tener los detalles también con las autoridades de la zona, porque evidentemente hablamos de una problemática que nos afecta a todo esto en el departamento de Misiones. Otro de los temas que tiene que ver con nuestros titulares tiene que ver con esta tragedia que se cobró una nueva víctima. Esta situación que se daba en la zona de San Lorenzo, se confirma la tercera muerte por explosión de amoníaco en este frigorífico. Explosión y fuga, reiteramos, se había dado la confirmación de una primera muerte casi de forma instantánea, luego una segunda muerte. Hoy se da a conocer, o ayer se dio a conocer a través de un comunicado desde el Instituto de Previsión Social sobre una tercera muerte. Otro de los títulos tiene que ver con esta verdadera conmoción que se da por el asesinato de este joven estudiante, quien iba rumbo al colegio y perdió la vida de esta manera, y todos los detalles ya en instantes. Lastimosamente, una situación que nos lleva hacia la zona de Boquerón, donde esta joven vida se perdió. El hermano dijo, lo único que él hacía era ser un chico responsable que se levantaba temprano para ir a la escuela, y bueno, se viene manejando trasfondos incluso externos que puedan considerar un poco el por qué se había dado la muerte de este joven, además de otros aspectos como la falta de auxilio rápido. Y a continuación también estaremos hoy hablando de esta gran fiesta deportiva que va a reunir cerca de 800 atletas. Se trata de este evento de primer nivel, cuyos detalles en instantes vamos a estar desarrollando. Otro de los temas tiene que ver con este gran susto con respecto a esta explosión que se dio en esta fábrica de jeans. Esto ocurrió en la zona de Lambaré. Les contaremos los detalles, los pormenores con respecto a este tema, que dio nuevamente un gran susto y conmoción a los pobladores de ese lugar en la zona central del país. Muy bien, comenzamos a informar. ¿Alguno de los temas que vamos a ir desarrollando? Preocupación por el tema de dengue. Qué raro, Cintia, Jorge. Realmente. Cerquita de nosotros, Itapúa, declaran emergencia sanitaria. Bueno, tenemos que hablar de una situación que se da a nivel país. Pero sí, lo que decíamos, esto particularmente, el intendente Melchor Medina nos va a comentar un poco sobre la preocupación también que se da en este departamento, departamento de Misiones, desde este distrito. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con él. Don Melchor, buenos días. Aquí desde C9N País les saludamos Lucas Toledo, Cintia Infran y Jorge Cortesi. Muy buenos días a la audiencia de esta programación. Es un gusto llegar a usted y a la ciudadanía a través de este medio de comunicación. Realmente estamos atravesando por un momento un poco difícil en la comunidad por el aumento progresivo del dengue. Con respecto a este comunicado, el cual se declara de alerta sanitaria en la comunidad de San Ramón, tiene que ver con una preocupación latente y sobre todo creciente. ¿Cuántos números aproximadamente de notificaciones de dengue ya han sido reportados y cómo estamos en materia de salud en esa zona, intendente? Sí, para contextualizar un poco la situación, San Ramón es una compañía de Santiago Misiones, Misiones, Estado Departamento. San Ramón está ya en la frontera con el departamento de Itapúa, una comunidad y con una cantidad de población no tan elevada, ¿verdad? Y eso es lo que nos preocupa bastante, pues para la cantidad de pobladores, en porcentaje ya es mucho, son 60 casos que se han registrado en los últimos días y van aumentando progresivamente. Entonces, hay iniciativas de la Junta Municipal en la última sesión ordinaria del día lunes, por resolución número 16, han declarado alerta sanitaria en la comunidad de San Ramón y alrededores por el aumento progresivo de casos de dengue, ¿verdad? Desde la municipalidad estamos coordinando acciones, tanto con el puesto de salud, la UFS de San Ramón, también con FENEPA, y programando también ciertas actividades que
vamos a ir, ir concretando estos días. En realidad tenemos los casos confirmados son 60, algunos con síntomas leves, otros más complicados, algunos con internación domiciliaria para la hidratación respectiva, y es una comunidad pequeña que nos nos preocupa porque el porcentaje es muy elevado, ¿verdad? De esos 60, 6 son casos hemorrágicos, de acuerdo a la comunicación que he tenido con el doctor encargado de la USF ahí de San Ramón. Y algunos se le asisten en el puesto de salud, un puesto de salud pequeño, y otros en su respectivo hogar reciben la atención, ¿verdad? Lo preocupante también es que los medicamentos para tratar un poco los síntomas van disminuyendo bastante, tanto la parte para la hidratación, y por ello también que estamos golpeando las puertas de la octava región sanitaria para que se pueda intensificar un poco y para que podamos juntos afrontar un poco esta situación un poco difícil. Bien, intendente, sabemos que aquí involucra un poco también la concienciación de la población, de los vecinos, y desde luego ver qué acciones se van a ir tomando. En algunos puntos del territorio, incluso departamental, podemos hablar aquí desde Itapúa, se ha tomado esto de multar a aquellas personas que no están colaborando con la limpieza de sus patios, la limpieza de sus baldíos, y esto puede de alguna manera también dar un shaque, porque si es que no tocamos el bolsillo de nuestra población, muchas veces lastimosamente no toman conciencia, y a partir de un distrito, como decías, distrito pequeño, pero con una población cercana bastante importante, intendente, es importante ver un poco qué acciones van a ir tomando, justamente como mencionabas. Sí, nosotros vamos a instalarnos con el juzgado de falta, con los funcionarios, para verificar un poco la situación real, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a la causa de este fenómeno, ¿verdad? Porque si son contagios que se realizan en la zona, o son casos que se traen de otros lugares, porque como sabemos que es una comunidad pequeña, ellos salen mucho también en comunidades vecinas, ¿verdad? Porque sea, hay que estudiar el caso en forma concreta para tomar las conclusiones y empezar a tomar acciones, porque desde el inicio de estos fenómenos nosotros habíamos comunicado a CENEPA, se han realizado las fumigaciones correspondientes, la concienciación, la minga, pero no disminuyó. Entonces tenemos que hacer un estudio más profundo para encontrar la causa de esta situación. Bueno, me imagino, intendente, de que van a estar pidiendo refuerzo, teniendo en cuenta que es muy chico también este puesto de salud. Sí, así mismo. O sea, la preocupación porque la farmacia interna ya va agotándose más para la hidratación, porque cuando afecta a personas de tercera edad, por ejemplo, necesariamente tienen que ser hidratados, ¿verdad? Y normalmente recibe una cantidad de suero, ¿verdad? Y ante estos casos sí o sí tenemos que ir aumentando otros medicamentos también. Y para estas cuestiones vamos a estar coordinando acciones con los concejales y con los encargados del puesto de salud para abordar un poco el tema y para tratar de contener a la población y también concienciar para que continúen con la limpieza, que es muy, muy importante, y de la municipalidad también intensificar la disposición de residuos. Intendente, agradecemos este contacto, muchísimas gracias, y que la población también pueda tener conciencia al respecto de esto. Agradecido, intendente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bien, el intendente de este distrito del departamento de Misiones, ante la preocupación y por supuesto la declaración de alerta sanitaria. Hacemos el recorrido informativo, una radiografía por todo el territorio nacional de caso dengue. Nos vamos a la zona de San Lorenzo, donde lastimosamente, Cintia, se ha confirmado una tercera muerte después de esta fuga y explosión de amoníaco. Exactamente, tenemos que dar esta triste información, la suspensión temporal que había sido impuesta a esta fábrica de embutido en la ciudad de San Lorenzo, en donde se había registrado la explosión y fuga fatal de amoníaco, fue levantada primeramente. Y esto es parte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, cuyos personales realizaron una nueva visita técnica. Y recordemos que este hecho dejó
dos personas fallecidas y decenas de heridas, pero se confirmó la tercera muerte trágica con respecto a este tema. Después de varios días, él se encontraba en terapia intensiva grave con respecto al impacto que ocasionó la explosión con relación a la fuga de amoníaco. Bueno, preocupación también siempre desde el sector industrial, porque se va dando, hay una situación que se suma a, primeramente, la explosión, fuga, muerte hoy de tres personas y la consecuencia de forma directa e indirecta para con las personas que están trabajando con el rubro, principalmente porque los productores ya no están pudiendo entregar sus productos hasta esa zona. Entonces van surgiendo cada vez más inconvenientes, más situaciones difíciles después de lo que ha sido este lamentable episodio que, reiteramos, ocurrió en la zona de San Lorenzo. Bueno, y recordemos los nombres de las personas que ya fueron fallecidas con respecto a este caso fatal de explosión y fuga de amoníaco. Recordemos que se dieron la muerte de estas personas: el señor Gustavo Notario, de 25 años, Nelson Vera, de 42 años, quien tenía el 80% del cuerpo con quemaduras, y ya posteriormente el tercer hombre que falleció con respecto a este tema. Sergio González, así se llama. Es momento de dirigirnos hasta Boquerón en nuestro recorrido informativo, porque tenemos que hablar de este tema muy interesante también. Estas imágenes quiero que vean, Jorge, Cintia. ¿Qué pasaba? Mataron a un estudiante camino al colegio. Eso ocurrió ayer a la madrugada. Conmoción en Filadelfia y, por supuesto, en todo el país con relación a la inseguridad que nos está afectando cada día más, y las imágenes que las autoridades están investigando son estas que estamos compartiendo a continuación. Lastimosamente, una nueva víctima de la inseguridad. Tenía solo 16 años, iba rumbo al colegio cuando fue golpeado con respecto a estos delincuentes, quienes lo quisieron asaltar, pero sin embargo terminaron con su vida. Se trata de Óscar Efraín Estigarribia. Recibió una estocada mortal en la zona del pecho y horas después este presunto asesino fue detenido con respecto a esto. Son varios aspectos. Primero, la inseguridad. A la madrugada, un chico responsable que estaba yendo al colegio, se estima que aproximadamente 40 minutos después, según la denuncia y que vamos a compartir después a través de los relatos también, pudo llegar una ambulancia, fue asistido por los agentes de la comisaría local, pero lastimosamente poco o nada se pudo hacer. Y a partir de ahí, la investigación rápidamente, a través de circuitos cerrados, a través de imágenes que fueron proveídas, se pudo dar también con el que posiblemente sería el principal sospechoso de esta muerte de un joven, de un estudiante de la comunidad. Tenemos una nota con relación a esta tragedia. Carlos Sanabria, un poblador, relataba detalles de esta tragedia que se registraba en Boquerón. Hoy, lastimosamente, un chico de 15, 16 años murió, fue acuchillado. Un grupo de compañeros de trabajo que estaban pasando por la zona le vieron, me llamaron, me comentaron de la situación y me levanté y fui. Llamé a la policía, llamé a tránsito, pedimos la ambulancia, en ningún momento llegó. Estuvimos 40 minutos en la vereda, el chico sangrándose, ¿verdad? Agradezco a Arturo Detes, bombero, cuerpo de bomberos voluntarios, que llegó y nos pudo dar una mano con la reanimación, cosa que que no dio resultado, lastimosamente, que fue, no tuvimos en respuesta de nuestro primer auxilio, ¿verdad? No tenemos un hospital donde podamos nosotros estar seguros, donde podamos nosotros, como ciudadanos de Filadelfia, no tenemos un hospital donde podamos recurrir. No tenemos urgencia. Villa Chofer nos queda lejos. Esta queja es cosa de años que venimos, ¿verdad? Tenemos esta problemática, chicos que ponen en riesgo su vida yéndose sobre Carayá, una calle oscura, una calle sin seguridad, una calle inhóspita, donde lo único que circula es bebida alcohólica, circula gente alcoholizada, gente descontrolada,
Hablamos de una situación difícil y que una vez más desnuda realidades que se viven en creo que cada rincón de nuestro territorio nacional, Lucas, Cintia. Hablamos del primer aspecto, tema de seguridad. Segundo punto, cuando una persona sufre alguna lesión o necesita de una atención urgente, recurrimos a la ambulancia, llega en 40 minutos, no se les culpa evidentemente, pero después nos vamos un poco a las falencias que tenemos en salud. Lastimosamente no se cuenta con lo mínimo para brindarle una asistencia de emergencia. En pocas palabras, este muchacho murió desangrado a la espera de una asistencia. Y él lo que precisamente relataba, este poblador quien lo asistió de inmediato, pero lamentablemente la ayuda llegó tarde, más de 40 minutos después de lo que él había solicitado, y por supuesto decía que todo queda lejos, incluso el centro asistencial quedaba lejos, y esto realmente representa una problemática en materia de salud. Mucha conmoción, obviamente, tanto con los familiares, con los pobladores. Y habló un tío de la víctima, Antonio Espínola, vía telefónica estuvo comunicándose también con nuestros compañeros y esto es lo que manifestaba. Caminando, sí, hacia el colegio. ¿Cuántos kilómetros caminaba tu sobrino, don Antonio? Y aproximadamente, como le decía, un kilómetro y medio por ahí queda la casa del colegio. Él iba solo, ¿verdad? Una calle principal, ¿verdad? Pero en esa parte mismo donde... no le ocurrió el hecho, estaba un poco oscuro. Ay, ¿esperaron mucho la ambulancia en esa zona? Según información, sí. Yo no puedo darle de verdad exactamente esa parte, pero según decían, sí, que no hubo retorno rápido, ¿verdad?, en esa parte. ¿Cuánto más o menos esperaron, no sabes? Y según video que recorre, se esperó 40 minutos y que nunca llegó, ¿verdad? Pero yo no les puedo asegurar eso porque no estuve allí presente. No. Él era un chico ejemplar, digamos. ¿Y nadie estaba por la calle? ¿No saben alguna persona que haya visto por lo menos de lejos lo que ocurrió? ¿Cuántos eran? Y hasta el momento, pues, los policías están manejando esa información. El tío. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, evidentemente lo importante es que se haya dado la tarea de investigar rápidamente por parte de la agente fiscal Laura Ábalos. Encabezó un operativo y solicitando circuitos cerrados de aproximadamente 15 locales. Lograron dar con el que presumen sería el responsable. ¿Por qué la presunción? Obviamente siempre se da esto de que se presume. Sí. Pero los indicios justamente lo vinculan. Porque hay una imagen de circuito cerrado donde aparece la persona caminando, tenía una remera. Esta remera, este hombre, cuando llegó la intervención en su vivienda, intentó tirar en una letrina. Lo rescataron de esa letrina y tenía todavía un pantalón puesto que aparentemente tenía rastros de sangre. Entonces, de ahí rápidamente se involucra que sería este el responsable de la muerte de este joven. 15 locales comerciales aproximadamente se solicitó y el hombre intentó esconder esta remera que llevaba puesta y sería uno de los responsables, si es solamente una persona, porque en la imagen solamente aparece el mismo caminando. Esa es una, la famosa letrina, el baño común, el baño común nuestro. Intentó tirar esta remera que al momento en que se observa el circuito caminando, llevaba puesta esta remera. No tuvo tiempo para despejar o despojarse del pantalón. Esta imagen se puede ver, ahí está. Esta imagen ahí aparece y justamente es la misma remera la que misma encontraron en esa letrina. Y yo me pregunto, ¿qué le habrán querido robar a este joven? 14 años. 16. ¿Qué le habrán querido llevar? ¿El celular, la cartera? A partir de ahí, Cintia, Lucas, hay otras denuncias que se están haciendo hoy en día, supuestamente de otros motivos que pueden tener como trasfondo, que también ya se está investigando, pero queda justamente como parte del proceso investigativo. Aparentemente habría como otro cometido, no justamente la intención de robarle, pero sea cual fuere el motivo, nadie tiene el derecho de ir a quitarle la vida a un mitaí que estaba siendo un mitaí responsable.
se levantaba temprano a la mañana para ir a estudiar. Exactamente. Tenemos, Jorge, Cintia, una nota más con los familiares de esta joven víctima. Obviamente están pidiendo justicia y que los responsables sean procesados como corresponde. Quiero decir que a mi hermano lo asesinaron. Mi hermano no murió. Mi hermano fue asesinado. Hoy camino a la escuela. Fue interceptado por asesinos en una ciudad que te recibe con un cartel enorme de pro vida y pro familia. Discursos vacíos. Allá está el cajón de mi hermano. Anda a decirle que esta ciudad es pro vida. Mi familia está destruida. No puedes decir que esta ciudad es pro familia si no cuidas, si no le brindas seguridad a las familias. Muchas familias viven en esta ciudad. Hoy le toca a mi familia decirle adiós a 16 años tenía. Mi hermano Efra nació con el gran defecto de querer ser responsable. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, para las 6 de la mañana estaba en el colegio y sus clases iniciaban a las 7. Él hacía eso porque no quería llegar todo lleno de polvo. Y cuando me contó fue así, era tan distinto a todos nosotros. Este mundo era muy pequeño para él realmente. Y no le quiero hacer responsable diciendo que no tuvo que salir temprano, porque nosotros tenemos que entender que las calles tienen que ser seguras, que los que se tienen que cuidar son los delincuentes. Y yo lo recuerdo como un niño, como un joven alegre, con muchas ilusiones, tenía expectativas, tenía proyectos de vida, tenía metas bien trazadas. Así es que golpea demasiado. Este es un hecho que nos lastima demasiado a la comunidad educativa y a la comunidad de Filadelfia toda. Típico, no suele ocurrir estos tipos de, si hablamos de robo. El año anterior hubo un robo, pero solamente despojo de pertenencias, así tan grave como esto, ¿no? Generalmente Filadelfia, yo soy nueva en esta localidad, hace 7 años vivo acá. Cuando yo llegué acá era una ciudad de ensueños, porque era una ciudad tan... Era la ciudad soñada para cualquier padre para criar a sus hijos. La familia, me parece es una ciudad tranquila. Sí, solía ser una ciudad muy tranquila. Hoy, vicedirectora. A la llegada a la institución, la directora, la profesora Albina, me había informado de que fueron llamados y notificados que un alumno nuestro estaba agonizando en la vereda. Así. Muy fuerte lo que mencionaban los familiares de la víctima de tan solo 16 años. ¿Qué se les puede agregar? No mucho, más que un... Sumarnos a ese reclamo de una población que hoy pide mayor presencia policial en las calles, pero con ello también nos encontramos con una gran dificultad. Creo que de 25.000 agentes, casi el 50% están hoy en día cumpliendo otras funciones y tenemos solamente de esa capacidad de agentes policiales, el 50% de la capacidad de agentes policiales hoy son los que están en calle y el resto cumpliendo otras funciones. Cuidando de los que van a retiro, cumpliendo con el cuidado de legisladores, autoridades. Tenés que tener a los agentes de las comisarías yendo a controlar si aquel que tiene una medida alternativa o sustitutiva y que tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, si están o no en la casa. Entonces, el delincuente tiene la libertad de hacer lo que se le antoje, porque estamos hablando de Boquerón, estamos hablando de Filadelfia, donde uno a veces uno presume y dice, ah, pero qué tranquila ha de ser la zona. Sin embargo, te desayunás con esa noticia de que a un mitaí de 16 años que el hermano dijo, ¿qué era su defecto? A lo mejor no defecto, sino su virtud de ser un soñador, de querer luchar por sus sueños, levantarse temprano para ir al colegio, y hoy tenemos que estar hablando de la muerte de este joven. Y sobre todo decía y recalcaba esto, que su pecado era la responsabilidad, porque se levantó más temprano, 6 de la mañana, todavía estaba oscuro, para que pueda llegar tranquilo a su escuela y poder limpiarse el polvo. Claro, porque hablaba de una zona con tapepitada, Timbó, como se suele decir. Exacto. Bien,
Lucas, estamos con C9N País, nuestra teleaudiencia que pueden participar con nosotros. Tiramos esta consulta. ¿Cómo estamos con cañerías rotas en su barrio? ¿Cómo estamos con el reclamo ciudadano? Tengamos este momento también para un catarsis de esa población que reclama que en su barrio están teniendo pérdida de agua o en su barrio no están teniendo agua. Pueden hacerlo a través de nuestro mensajero que está habilitado. No estamos atendiendo llamadas, pero sí podemos recibir su video, su mensaje y hacernos saber desde dónde están participando con nosotros con C9N País. 0986-153-410 y en breve estaremos desarrollando esta noticia. Atención con estas imágenes que nos llegan acá de la zona de Encarnación. Este conflicto entre vecinos aparentemente reaccionaron contra personas que suelen tirar cubiertas y quemarlos en un aparente vertedero clandestino. Escuchen lo que pasaba. No, cara, ella es jaque más jame. Bien, hablamos de una situación preocupante hoy en día. Dos aspectos. ¿Qué hacemos con las cubiertas viejas? Segundo, vemos constantemente grandes incendios, humaredas negras que genera una polución visual primero y desde luego complicaciones respiratorias en la población. Y aparentemente se daba este lugar como un vertedero clandestino. Dos lloras por ahí y Bay, alguien fue a reclamar y terminaron incluso denunciándose uno con otro. La situación que se da en la ciudad de Encarnación, en un sector. Y bueno, amerita tomar la denuncia de ambas partes y ver, porque incluso llegaron a empujones. Y vos hablabas de dos puntos, Jorge. Sí. Yo le sumaría un tercer punto, que es la preocupación extrema que estamos teniendo con respecto a la situación que se está dando de alerta sanitaria en todos los departamentos del país, prácticamente debido a los casos en números crecientes de dengue que se están dando en la zona. Y recién nomás compartíamos lo que se daba en la zona de Misiones, por ejemplo. Y esta situación es una alerta. Entonces los vecinos es como que ya están saliendo para poder hacer frente a esta situación. Y sobre todo porque las cubiertas son generalmente lugares en donde permanentemente se están denunciando porque es criadero fácil de los mosquitos. Hace instantes ocurrió este hecho que estamos compartiendo. La denuncia se realizó tanto en la parte del que tenía el machete en mano como también del otro señor que estamos observando en imágenes. Una mujer es la que hizo de mediadora, claro, entre ambos. Como Yoko. Porque si no iba a terminar en machetazos esta situación. Situaciones también que se van dando hoy en día. Poca tolerancia entre los vecinos o pobladores o para hacer algún tipo de reclamo en esta oportunidad. Bueno, fue a lo suyo, a nivel de Pejapuete y la cubierta AP, porque, desde luego, por las razones mencionadas, mira, Cuabaí, Némbore Sarazú, hay poblados cercanos, humareda terrible, estamos ante el reclamo permanente y pedido también de los bomberos, no lo quemen, porque sabemos que esto tiene su toxicidad, y a partir de ahí un poco se va esta diferencia entre las partes. Denuncias por tanto de la agredida y por parte del agresor, y mutuamente llegaron a la comisaría con esto que ocurrió en el distrito de Encarnación. Pero miren la cantidad de cubiertas que se colocaron en ese lugar ya. Permanentemente están llevando las cubiertas en ese lugar y obviamente ya generó la reacción de los vecinos, teniendo en cuenta, como decía, la preocupación por el dengue, también uno de los temas, y la quemazón que se suele dar y que muchas veces se extiende, incontrolable se vuelven los incendios.
Exactamente. Bueno, de Encarnación vamos hasta la zona de Lambaré porque vamos a seguir desarrollando muchos temas. Esto pasaba en la zona de Lambaré. Observen ustedes, ya tenemos los datos, esta explosión en una fábrica de jeans que pudo ser una verdadera tragedia, pero finalmente no lo fue. Por suerte, con todo lo que está pasando actualmente en tantas fábricas, esto es lo que pasaba en este caso en Lambaré, en esta explosión en una fábrica. Y hablamos de que lo que pasó fue que un compresor del aire reventó en esa fábrica. En una fábrica de jeans en la zona de Lambaré. Este hecho no dejó personas heridas felizmente, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Desde el municipio anunciaron que van a estar investigando, indagando sobre los sistemas de prevención de este local que aparentemente no cumplían con lo que tienen que cumplir para poder, digamos, evacuar rápidamente, utilizar los elementos para sofocar incendios y demás. Y van a hablar acerca de la clausura de este local. Tenemos más detalles justamente desde esa zona, explosión en una fábrica de jeans. Podrán notar ustedes cómo quedó golpeado este tremendo portón de hierro, destrozado incluso en partes, debido a la explosión que se tuvo al filo del mediodía aquí en esta fábrica de jeans ubicado en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Según los reportes oficiales, no hay personas heridas, pero la onda expansiva de esta explosión generó incluso daños en viviendas aledañas. Acá nos estamos sentados con mi familia, con mi criatura, menos mal que estamos acá. Y el golpe fue no solo no impactó acá, me golpeó acá hasta acá. ¿A mí empujó lo? Sí, rompió la ventana, algunas cosas, rompió yo el techo. Y menos mal que mi hija no estaba ahí sentada, que está así, que la criatura estaba sentada ahí, jugando partido a lo que iba a pasar. ¿Hizo fuerte? No, solo golpeó todo, movió toda la casa, todo y todos los vecinos. Pero acá tu ventana, la gente rompió el vidrio, ¿qué es? Ahí está. Ustedes estaban sentados acá en la silla. Y todo se me pegó todo. Y el señor también se golpeó fuertísimo. ¿Y qué pico pasó? O sea, de repente te nomás, ustedes escucharon ya. Nosotros estamos realmente acá tomando tres días tranquilos. Pues la 11T por ahí era, ¿no? Sí, después empezamos a escuchar la explosión fuertísimo. ¿Una vez nomás? Sí, una vez nomás. Y es... empujó, ¿no? Sí, a mí me tiró en la pared acá, me golpeé y mi pecho me duele todo, pero sentí el dolor. A ese que se llama onda expansiva, y nada, ese que explota algo y empuja así. Hasta ahora no estoy haciendo, todavía acá me duele mi pecho. Ahora mismo tenemos riesgo de derrumbe, mira, en la parte de donde se encuentra la caldera que ya habrán observado. Le estamos aguardando ya al asesor jurídico para ver qué medidas vamos a estar tomando una vez de que tengamos el informe de los policías y de los bomberos. ¿Es una fábrica de jeans? Es una fábrica de jeans. ¿Qué es la idea acá? O sea, de la confección, pintura. Es ya la parte del terminado del textil, es lo que ellos realizaban. ¿Son rasgados? Son rasgados, la parte de pinturas, que es lo que venían haciendo. ¿Prelavado seguramente? Prelavado. Perdón, pero ¿hay compresor? ¿Hay también caldera? ¿Tanto compresor y caldera fueron afectados? El compresor fue lo que explotó, no fue la caldera. La caldera no fue, sino que los vecinos pensaron de que era la caldera lo que explotó, pero en realidad era el compresor. Según relataron los propios bomberos, en un primer momento no le permitieron el ingreso. Sin embargo, ya luego con la presencia de la Policía Nacional, funcionarios de la municipalidad, los referentes de esta fábrica ya permitieron el ingreso de las autoridades. En todo momento se trató de minimizar esto, atendiendo a que, según cuentan, no hubo heridos y todo se limita a daños estructurales. No obstante, desde la comuna anunciaron que realizarán una investigación minuciosa y de no tener los elementos para la prevención de incendios, este lugar será inmediatamente clausurado. Bueno, tenemos que hablar, Cintia, de una situación que lleva a otro punto. Irregularidades que se van dando, nos vamos a que después se suspenda el local, pérdida de locales de trabajo para muchas personas. ¿A dónde nos vamos ahora, Cintia? ¿A dónde? Recorremos el país con la información, no es muy positiva, pero hay que saber qué pasa. Nos vamos al este del país, presidente Franco, específicamente, en donde se da esta situación. Fíjense ustedes cómo reacciona este conductor
cuando la policía le reclamaba teniendo en cuenta una denuncia de polución sonora. Estaban escuchando música a alto volumen. Bueno, situaciones que se dan mucho en algunos puntos. Escuchamos un ratitito del por qué se quejaron los vecinos y por qué denunciaron. Música fuerte. Sí. Música fuerte cerca de la medianoche. Obviamente tenés vecinos que quieren dormir. Y el que tiene el equipo fuerte, lastimosamente, a veces exageran demasiado con el volumen. Y se da la intervención policial. ¿Qué pasó? Bueno, les contamos de que después de esta denuncia que estabas comentando, se apersonaron ahí los agentes de la policía y solicitaron los documentos a estas personas que se encontraban en este lugar. Uno de ellos sí voluntariamente entregó. Entregó voluntariamente y se subió a su automóvil. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Como coronó las autos y entró en una propiedad privada. Hablamos de una situación que uno dice, bueno, va épico, no es tanto. Hablamos de que, perfecto, el que tenga la posibilidad de estar en su auto y al día siguiente estar hasta las 10, las 11 de la mañana en la cama sin dormir, pero eres como vecino que quieren descansar y que lastimosamente hacen su denuncia. Y le sumamos otro hecho grave de que incluso ya, en vez de colaborar, simplemente bajar el volumen, subió en el auto, actitud agresiva. Y quiso atropellar a la gente policial. No solamente ingresó a una propiedad privada, sino que lo más grave es que intentó atropellar a un personal policial, pero olvidó algo muy importante, que sus documentos ya estaban en manos de la policía. Entonces, rápidamente pudo ser identificado y ya posteriormente denunciado, y vamos a ver en dónde termina todo esto. Sí, porque como tu pala portón y quedó en esta situación. Decíamos, un hecho mínimo, pero desde luego es importante teniendo en cuenta que la polución sonora hoy está regulada, están los agentes de tránsito, la Policía Nacional también con los medidores de decibeles, y tener en cuenta un poco criterio común nada más, ¿verdad? Sí. Que no. Lo que vi en el departamento, yo vi en el departamento. Y claro. Y tenemos que alinearle a nuestros vecinos. Cuando se alinean, vienen otros nuevos. Mitan sus cueras, pues, a las 12 no va a poder ir para empezar, sí. No trabajan. Eso. Y a las 12 empieza la joda, hasta el amanecer. Y le decía, dice, no, jamás. Anira, si alguien está medio en estado de depresión, cuidado, hay un soldado caído, que era Jombo Pérez, palan de pared. Bueno, se pasó a otro compañero también. Y no, escuchó una música todo el día por no sé cuánto. No, pero ese es porque le encantó la música, nomás, ¿verdad? Bueno, de la zona del este del país, ¿a dónde nos vamos, mi querido hasta Lucas Toledo? El Chaco, lo que quiero que vean, el estado del camino. No Anira. Podemos seguir así en pleno siglo XXI, Ñande Yara. Podemos escuchar este audio ambiente de este video. Toro Pampa. Increíble el estado del camino, deplorable, lamentable, catastrófico. Pueden ponerle la calificación que quieran, pero no podemos seguir así, señores. No, bueno. Sobre todo cuando hay poblaciones que requieren el traslado. Imagínate lo que es tener que irte o salir de tu casa para ir a trabajar y apenas yo hice esta situación. Cayuravilla, por favor, tiene que haber dado punta y TV. Bueno, situaciones que se dan en el territorio nacional, le ponemos el tono jocoso, pero aquellos que en algún momento dado hemos pasado por esa situación del tapebaí, el no poder salir para llegar, para cumplir con tu trabajo o para visitarle a tu familia, sabemos lo que se sufre, lo que se sufre, lo que se pasa y mal, y es un reclamo constante. A veces por la sequía no se puede andar por la polvareda, y cuando hay mucha o cuando hay un poco de lluvia no se puede andar por el mal estado del camino. Así que en pleno 2004 ya 24, no podemos seguir en esta situación en nuestro país. Pero demasiado chico, no puede ser que no tengamos en cuenta de que hay varias localidades que todavía siguen pasando por este en el Chaco, en la zona de Toro Pampa y Fuerte Olimpo, pero en otros departamentos incluso más avanzados con más cantidad de gente se sigue dando situación también. En breve tendremos más noticias.
Nuevamente la ciudad de Encarnación va a ser sede de un importante evento deportivo nacional. Hablamos de los Juegos Nacionales de Playa, que va a reunir a qué cantidad de atletas, Lucas, ¿eh? Casi 800 atletas y los detalles en este material. Cerca de 800 atletas quienes ya confirmaron presencia en los Juegos de Playa que se van a disputar en Encarnación, en la playa en Boicaé, San José y también Pacucuá, como también aquí en la Costanera, en donde se tienen ya preparados los escenarios deportivos para las diferentes modalidades. Estamos ansiosos porque esta semana ya estamos a 3 días del evento y venimos trabajando hace casi un año, y con lo que comenzó muy livianamente, digamos con 4 o 5 equipos, ahora se ha convertido en 14 deportes con la modalidad femenino masculino, y tenemos casi anotado 760 atletas que esperamos recibirlo de la mejor manera en la ciudad. Bueno, las modalidades, ¿cuáles van a ser? ¿Las temáticas? ¿Cómo sería el tema? Los deportes son básquet, fútbol de playa, handball, vóley, rugby, remo, canotaje, tenis, bádminton, natación aguas abiertas, triatlón, dodgeball, boxeo y atletismo. Bueno, esto será este fin de semana, ¿no? Sí, a partir del viernes ya comienzan a llegar las delegaciones a la ciudad, a las cuales vamos a recibir en el centro cívico para hacer toda la documentación y las autorizaciones, porque son menores de edad. Y el sábado comienza la actividad a partir de las 7:30 de la mañana en distintos escenarios deportivos. Bueno, aprovechando un poco el espacio que tenemos, las playas que tenemos acá en Encarnación, ¿verdad? Para este tipo de... Sí, el sábado arrancamos en la playa San José con básquetbol y fútbol, en la Costanera Boli con natación aguas abiertas. A las 9 comienza el tenis en la playa San José al lado del Mirador, y en la playa Mojicaé, handball y vóley. Se suspende todo hasta el mediodía. El mediodía se para la actividad, van a almorzar, descansan un rato, y a las 2:30 de la tarde comenzamos con triatlón, que es la única actividad que se hace a la siesta, que abarca desde la rotonda de la avenida Japón y Costanera hasta la rotonda de Yomo Encarnación. Y a las 16:30 comenzamos de nuevo con las actividades deportivas, las que se hicieron a la mañana, y a la noche sumamos boxeo, que se va a hacer al frente de la oficina de la playa San José, en un escenario iluminado. El domingo a las 8 de la mañana continuamos con las finales y playoffs. Se agrega atletismo, que va a ser en la playa Mojicaé. Se para todo al mediodía para almorzar, y a las 17 horas empiezan todas las finales en el curso central, que va a ser la cancha de fútbol de playa en la playa San José. ¿Las delegaciones vienen de distintos puntos del país, del extranjero también? No, no, solamente son Juegos Nacionales de Playa. Vienen de Amambay, de Caguazú, de Pilar, de Colonias Unidas, de Ciudad del Este, de Luque, de Asunción, y más los locales. Sacar el jugo al verano con este evento que va a reunir a atletas de todo el país y en 22 modalidades deportivas que van a estar compitiendo, ¿eh? Bueno, ¿vos en qué te sumas? Yo me sumo al... como mirón, tenemos que cubrir esta actividad. Claro que sí, sí. Entonces... vamos a estar todos por ahí. Por eso no, voy a estar corriendo. ¿Eh? Si no, iba a correr yo por ahí. Sí, la verdad que sí. A veces queremos correr, ¿verdad? Le invitamos a Edwin, le invitamos a los compañeros allá de Asunción, también de Platea Deportiva, para que puedan venir a competir un poco acá en las playas, a ver, para probar el cuerpito, ¿eh? Sí, teatro.